Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias. Tenemos buenas noticias con Gaspar Jiménez Alvarado. El técnico supervisor primero y enfermero en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Gaspar Jiménez Alvarado, de 93 años, venció una neumonía ocasionada por el nuevo coronavirus y fue dado de alta en el Centro Médico Naval en el Distrito Chalaco de Bellavista. Luego de estar 30 días hospitalizado en el Centro Médico Naval, del que formó parte años atrás como enfermero, don Gaspar, como lo llaman sus amigos, vuelve a estar al lado de sus seres queridos y se ha convertido en el símbolo de lucha contra el coronavirus. Durante su labor como personal sanitario, salvó muchas vidas, y hoy es la suya la que ha sido salvada luego de los rigurosos protocolos de atención. A sus 93 años, el técnico supervisor, primero enfermero en retiro de la Marina de Guerra del Perú, Gaspar Jiménez Alvarado, es indomable como el mar. La COVID-19 no pudo contra él. Gracias al Señor. Yo soy bien católico, así que yo creo que el Señor todavía me quiere regalar unos años más. Así que le agradezco tanto al Señor. Y por otra parte, todos los meses de agradecimientos al contralmirante del Centro Médico Naval, al comandante del Centro Médico Naval, que están preocupándose bastante por los pacientes. A pesar de la estricta cuarentena que cumplía y las medidas de seguridad que tomó, se contagió. Los síntomas no tardaron en manifestarse. Una temperatura alta, ¿sí usted? Temperatura alta, malestar general. Es terrible. Su fortaleza y fe en Dios lo llevó a salir victorioso. Entre aplausos, fue despedido del Centro Médico Naval. Felicitaciones también a ustedes. Vale mucho porque si se me va